I'm that flight that you get on, international. A first class seat on my lap, girl, riding comfortable. 'Cause I know what the girl them need, New York to Haiti. I got a lipstick stamps on my ¿Qué dijeron? Oh, Carla se fue ahora sin arreglarse sus cejas en el anterior video. Pues no, chicas. Ahora les traigo este video que es enseñarles cómo hago yo mis cejas por primera vez. Traigo este video porque nunca lo había hecho, porque nunca me había atrevido a hacerles este video, porque de verdad que mucho me cuesta hacer mis cejas. Todavía lucho mucho para eso. Bueno, no sé si muchos ya conocen el kit y el gel de Anastasia Beverly Hills. Pues no lo tengo, yo lo quiero mucho, ese delineador de cejas, el gel es el que más me llama la atención, hay en gel y en lápiz. Y pues, en vista de que todavía aún no lo he podido conseguir y que no lo he podido comprar, pues yo me las ingenié. No sé si conocen este gel, que es de LA Girl, y es un delineador de ojos, chicas. Es un delineador para los ojos, es en color café, pero la textura de este me ha funcionado tan bien que no podría decirles si se parece al gel de Anastasia Beverly Hills, porque en realidad pues no lo tengo, no podría compararles, pero yo en vista de que no tengo el de Anastasia, pues dije yo, usaré este, me pareció muy bien, aparte que me queda muy bien a mi tono de piel, con mi tono de pelo también, es en el color, ya les digo, es un gel 724 Brown, no sé si se podrá ver ahí. Y este es de la marca LA Girl. Pero yo, chicas, en realidad me lo pongo en la mañana, me dura todo el día hasta la noche. No les miento. Y aparte, pues yo uso este otro, como ya saben, es el Kit Brown. Esto lo compré en el H&M. Y el que uso es este color. Este color cafecito. Ahorita me voy a hacer mis cejas, a ver si las pueden apreciar bien, porque no tengo una luz muy buena ni el enfoque de mi cámara. Ojalá pues puedan observar más o menos. Que yo voy a agarrar este pincelito que es así, de esta forma. Creo que muchas agarramos este pincel porque es bastante preciso, es bastante bueno para hacer nuestros delineados. Y como pueden observar, esta es una gel, es gel, pero es en café. Y pues dije yo, en vista que no tengo el de Beverly Hills todavía, pues me ha funcionado, chicas. ¿Para qué les voy a mentir? Me ha funcionado mucho y pues quería compartirles para aquellas que pues no quieran, no puedan comprar ese, pues que tienen una segunda opción. Y van a ver cómo me queda el resultado. Ok, vamos a pasar esta acá, esta línea. Y yo creo que por ser un delineador para ojos, dura bastante en nuestra piel. No se preocupen si se sale o qué sé yo, pues la verdad que hasta a mí me cuesta, creo que hasta muchas nos cuesta hacernos las cejas. Pues después ustedes se la pueden arreglar, como pueden observar, da un acabado, a mí me encanta. Me encanta y creo que este lo vuelvo a comprar si no compro el otro de Beverly Hills. De Anastasia, perdón. Yo creo que ya muchas ya conocen ese ¿cómo se llama? Ese para arreglar las cejas. Como pueden observar, da un color muy hermoso. No es un color en color brown. Y ya pues ustedes ya van arreglando lo que son sus cejas, ya van dándole la tonalidad que quieren, la figura que ustedes quieran dársela. La verdad que como les digo, yo para mis cejas me tardo un mundo haciéndolas, chicas. Porque
para que me queden más o menos igual. Y no es que les esté diciendo cómo hago mis cejas, les estoy enseñando qué pueden utilizar para poderse hacer sus cejas y que les quede bonita también. Porque para enseñarles cómo hago mis cejas, de verdad, chicas, que no creo que las quisieran. Voy a dejar secar esta y ya luego voy a retocarla y voy a seguir con la siguiente, ¿ok? Con la escobita, que es esta, pero antes que nada yo voy a estar colocando mi otro, el polvo este, que es este, y con la misma brochecita yo voy a estar lo colocando como para sellar. Ya pues, chicas, ustedes la hacen como ustedes quieran hacerla. Solamente les estoy enseñando que pueden tener esa otra opción, ese gel, para hacer sus cejas también y que les dura todo el día, de verdad. Y ahora vamos a estar con escobita, con este, vamos a estar limpiando. Voy a arreglarla un poquito. No me quedan, qué brutal, ¿verdad? Porque no me quedan bonitas. Y pues, chicas, así es como más o menos les digo que quedan las cejas. Y ya pues solo pasa para que no queden muy, muy... Así es más o menos como me quedaron mis cejas. Hay más o menos algo disparejas, pero... Ahí están, como les digo, dura bastante tiempo, dura mucho lo que es este delineador en las cejas. Y pues encima encima de este me pongo el otro que ya les mostré, que es este. Pueden poner cualquier polvo café que ustedes tengan, no necesariamente tiene que ser este, cualquier con el que ustedes hagan sus cejas. Y pues como ya saben, este... Y este delineador de LA Girl me funciona muy bien, chicas, se los recomiendo. Dura todo el día y como pueden observar, pues así es como me quedaron. Y no quedan demasiado dramáticas, así pues yo es como me las he dejado. A veces me salen de una forma, a veces me salen de otra. Y pues, chicas, les soy sincera. Espero pues que ustedes se animen a usarlo. No pierden nada, no pasa nada. Así que espero y les haya gustado la opción que les doy para hacer sus cejas. Pues si no tenemos para comprar el de Anastasia, pues tenemos este. ¿Verdad, chicas? Ok. Muchas bendiciones a cada una. Dios me las bendiga. Bye. Ahora pues también quería dejar unos saluditos.
Le mando un saludo, un beso y un abrazo a mi amiga Jessica Mezquita. Gracias, amiga, por siempre estar cuando te necesito. Gracias, amiga, por ser muy especial. Tú sabes que te quiero mucho. Tú sabes que te aprecio mucho, Jessie. Gracias por todo, toda tu amistad sincera que me has regalado, amiga. Besitos. Un saludito enorme, abrazo enorme para mi amiga Mar también. Es una hermosa mujer que y una excelente, excelente amiga. Laurita, a ti también. Sabes que las quiero mucho a las dos. Saben que pasamos día y noche platique y platique también, amiga. Muchas gracias por esa amistad linda que me han entregado. De verdad, se los agradezco de corazón. Porque a pesar de que estamos lejos, pero a veces la amistad no es necesaria tenerla demasiado cerca para sentirla. Y pues yo la he sentido en ustedes, mi amiga Jessica Mezquita, mi amiga Mari, mi amiga Laurita también. Y pues otros saluditos también a mi amiga Grecia. Dios te bendiga, amiga, que te cuide siempre, que te proteja siempre en tu camino y que todo lo que tú te propongas que siempre se haga realidad, amiga. Te deseo toda la felicidad del mundo. Sabes que te adoro, que te quiero mucho, amiguita preciosa. Un saludo también enorme a mi amiga Paola también. Y desearle y darle muchas felicidades por su nuevo agradecimiento que le dio YouTube. Por su logro que ha obtenido ella en obtener este agradecimiento de YouTube. Me alegra mucho de corazón, amiga. Te deseo todas las bendiciones de este mundo. Te deseo, amiga, que tengas muchos éxitos, así como tú eres. Vas a llegar muy lejos, amiga. Te lo deseo de corazón, de verdad. Bendiciones, besitos a tus hijas, saludos a tu esposo, cuídate. Doy muchos saludos a todas mis seguidoras de YouTube, a todas mis seguidoras de Facebook, de Instagram. Yo les agradezco de todo corazón. El que siempre están ahí, el que siempre están dándome su apoyo, chicas, yo les agradezco demasiado, no saben cuánto. Yo a veces veo los comentarios de cada una y me alegra mucho y digo yo, pero si ni me conocen y cómo me siguen, no me conocen y cómo se ponen a decir tan bonitas palabras hacia mí. De verdad que me alegra mucho, chicas. Yo las aprecio a cada una. Aprecio, de veras que aprecio. A veces digo yo, a veces me ponen comentarios y digo yo, ¿quién será ella? Y me voy a verlo. Y lastimosamente a veces no tienen, porque yo las quiero conocer también, ¿verdad? Y lastimosamente a veces no tienen fotos. Y entonces digo yo, oh, lástima, porque a mí me gusta conocerlas, porque a veces me dejan comentarios tan lindos y yo me voy a ver los comentarios, me voy a ver la persona que me ha puesto los comentarios para conocerla. Pero chicas, pónganme una foto, chicas, de verdad, pónganme una foto para yo conocerla, no sean malitas. Así que yo de verdad se los agradezco de corazón a cada una. Lucy, muchos saludos, amiga. Saludos a Lupita, saludos a ¿quién más? Que tengo muchas que no me recuerdo en este momento, chicas. Pero yo las quiero a todas y saludos a cada una, ¿ok? Dios me las bendiga, me las proteja siempre. Bye.